aparece Temperley con la mejor camiseta del mundo, con la celeste, pantalones celeste, media celeste combinada con blanco. Ahí está el gasolero. Arrancó el encuentro aquí en Mendoza entre Deportivo Maipú y Temperley. Kosiuk la devolvía ahí. Castex, y se viene Temperley al ataque. Esta es buena, mira qué pelota para que le pongan a quién. Está, está, está. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¿De quién? ¡De Temperley! Lo hizo el Toto. El Toto Reinhardt. Una jugada rápida, increíble. Se van a saludar con todos en el banco de los suplentes. Y a los 4 minutos de zurda Egel. Vino la pelota adentro y empató el partido. Y empató el partido. Un toque al pasar de la pelota lo convierte el número 8, Montero, el otro número 8. Empata el partido en 7 minutos. No, ay, qué lástima. No podía. Ahí, Callejo. Ahí va el Piquito Ledo, le regala la pelota, esta puede ser, está la victoria de Temperley, puede ser, ahí está, palomita, en palomita se tiraba Facundo Callejo, y era muy buena, de zurda, sí, le va a pegar Egel, tocó la pelota hacia arriba, ay, 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 se fue la pelota al córner, Luis López la desvió, sigue Moyano, devolvía Bojanic, otra vez Moyano. Quiere mandar el centro. La hizo bien Egel. Centro de Egel. Y hay otro gol. Y hay otro gol. ¿Cómo lo dejan patear a este muchacho solo? Y ahora pierde Temperley 2-1. Valdunciel la pierde ahora. Va con falta. Dice que no el árbitro. Sigue Valdunciel. La abre para Rosales. Hacela bien Rosales. Hacela bien Rosales. Sigue Rosales. Se mete en el área. Todavía no. Le quiere pegar de zurda. Pegó al arco. Y si se metía Luis el animal, estaba el empate. La pelota que va arriba, a ver si va Callejo, va a salir el arquero también. La saca al lateral, es para Temperley. La tiró afuera de la cancha. El arquero Cosani está jugando mal, a los ponchazos Temperley. Y lo impulsa, lo expulsó a Superman Crivelli. Le dice ladrón, le dijo de todo, se queda sin arquero en el banco de los suplentes Temperley. No lo pueden retener a Crivelli. Le va a pegar otra vez Egel. Vino el centro, todos la dejan pasar y casi vino el tercero, ¿eh? Se salvó Temperley. Va a arrancar el segundo tiempo, que arrancó con la pelota al equipo local, la saca Bojanic. Tocaba ahí para Luisito López. Otro centro más. El arquero Cosani se tira. Vino el centro de Valdunciel. Ahí está. La pelota que rebota. Y el arquero. Y el arquero Cosani le dijo que no. Era el empate de Temperley. Le pegó en el pecho. A ver el Celes si lo empata, tiró. Justamente por el medio. Sin la lucha, vamos, ese querido. Justamente con Fagioli. La pelota que va hacia arriba. Caía, vamos que Luis le va a pegar. Luis le pegó. Qué lástima, se le desvió la pelota. ¿Cómo deja que se acomoden los jugadores de Maipú? Vino el centro de Valdunciel, ahí está. Otro córner. No podía Sosa, o Paz, quise decir, la tiene Luis el animal. Se viene Valdunciel, está el empate de Temperley, sí, cómo no, la tiene ahí Pedrito Souto. ¡Vamos Pedro, vamos Pedro, vamos Pedro! ¡No llegó Luis! ¡No llegó Luis por centímetros! ¡Qué lo parió! Y era el empate de Temperley. A Leone que pone la pelota hacia arriba. ¡Esta es buena! Estaba Castec, era Callejo, no se fue Callejo. El Tonchi que manda al centro, puede ser, a ver, la tiene Paz, le va a pegar, Paz querido, le pega, está,
se come el gol. Callejo también le pegó en el, la parte externa del pie. Gracias a la gente que sigue. Bueno, no la cobra, no cobró, era penal para Maipú, lo tenemos que decir. Un partido que tenía controlado al principio, perdió Temperley. Nefasto, nefasto el viaje a Mendoza, una lástima.